One more time, sir. You just need your ID. Provide your identification. Because you made the call. They had to put a name on their I didn't know. She made the call. Alpha, Foxtrot, Echo, Romeo, First Name, Faith, Comic, Spelling, 1966, 05. Sir, it's an official police investigation. You called 911, okay? She called the 911. You also called 911. Yeah, but she called it first. And even if I call the 911, it doesn't obligate me to give you a. You have to identify yourself. No, I don't, unless I commit a crime. This is a police investigation. It doesn't matter. Unless you charge me with a crime, I'm not supposed to identify. You guys are both good to go, okay? All right. Okay, I'm good to stay too. What? If I'm good to go, I'm good to stay. You're good to go too, sir, okay? Yeah, I'm good to stay too. I can stay if I want. You gotta go, okay? You gotta keep moving. Why? Because now you're raising to the level where this is causing concern, okay? Causing concern for who? Okay, thank you. So either you stay or leave, either one. I stay. I want to stay. Ustedes vieron lo que pasó, ¿verdad? No, yo no estaba aquí, yo estaba en un delivery. Ok, ella vino y dejó el niño con el carro prendido adentro y vino aquí a comprar. Cuando yo fui a decirle que por favor apagara el carro o se llevara el niño, me dio un montón de arrestos y llamó a la policía. Ahora está llorando y haciendo la víctima. Pero me dio todo un montón de arrestos y hasta llamó a la policía. Me llamó a la policía a mí cuando yo fui a decirle a ella que por favor apagara el carro o se llevara al niño, porque lo dejó adentro y el niño jugando en el steering wheel. Entonces ahora viene la policía. Le voy a decir algo y no se sienta mal. Cuando usted ve algo así, déjalo así que el diablo. No, lo que pasa es que hay gente desconsiderada. Entonces ahora viene. ¿Colombiana? No, yo de Costa Rica. Ella es colombiana, yo la conozco, ella trabaja conmigo en una factoría llamada Amazon. Sí, pero ella pasa, ella lo que tiene que venir es. Pasa y viene lo siguiente. Que ella es una persona conflictiva. Yo sé por qué se lo digo, porque la conozco. Una persona conflictiva. Ok, pero ese no es mi problema. Yo, ay, no, ella vino y deja al niño. Entonces viene y que, me da una gritada, me da una de esas. Y entonces y que me amenaza con llamar a la policía. Le digo, ok, vamos a llamar a la policía. Porque en realidad el que está aquí mal es ella. Ella era que tenía el niño adentro de la casa. Claro. Pero esa tipa no podía llamar a la policía, por esa estupidez. Por esa estupidez, porque ella es la que se puede envolver, ¿tú me entiendes? Si esta mujer quiere ver el video, como ella dijo, ella va a meterse ella al medio, sí. porque la policía quería como ver el video. Si ella ve el video, que ella dejó el niño adentro. Pero yo estoy comiendo, cuando ella viene de allá y se da la vuelta por aquí, y yo la veo que se baja y deja al niño ahí metido,
Entonces yo terminé de comer y la señora esta viene y se está acercando a la guagua. Cuando yo veo que está el carro prendido, yo me he sorprendido. Y yo, una gente que venga y deja al niño encerrado ahí con el carro prendido, tiene que ser una loca. Yo se lo digo al marido, míralo ahí donde llegó. Que ella no puede hacer eso. Déjame decirle. ¿Puedo hablar con usted? ¿Puede hacer la vuelta y dar? No, yo estoy trabajando, primo, ahorita. Ok, yo necesito hablar con usted. Yo estoy trabajando ahorita. Ok. Entonces ahora. Ella no sabe que si yo conocí al señor y que si yo conocí a ella, que quería entrar a la vida. Yo le dije así. Yo le dije que si ella quería que hable con la administradora y le dije que vaya a hablar con. Claro. Si ella ve el video, entonces la tipa va a tener problemas. Entonces viene este policía, viene este policía y me quiere identificar a mí. Digo, yo no tengo por qué identificarme porque yo no soy el que estoy envuelto en el problema. Yo lo llamé a ellos, sí, mano, porque tú me llamaste. Tú estás supuesto a identificarte. Sí. Entonces le digo, no, yo no me voy a identificar. No, este tipo es fresquito, ese policía. Mira, ese, pero yo lo grabé todo aquí. Él me puso un ticket a mí. ¿Tú sabes por qué? Dije de doble parking, yo adentro de la guagua mía. Le estoy diciendo que yo estoy adentro, que yo no puedo, que yo lo que hago, si él quiere, nada más que me muevo, pero no me tiene que poner el ticket. Me puso el ticket. Él es racista, ese grito es racista. Bueno, sí. Conmigo se jodió porque él dice, oh, que si me identifico o si no me voy a meter en problema. Le digo, ¿cuál problema? Ahí fue donde empecé a grabar. Porque él no tiene por qué identificarlo a uno si uno no tiene... No, él es racista, él no te estoy diciendo. Y yo estoy hablando en inglés normal, tú sabes, en mi inglés lo que yo puedo decirle. Y no me dejó explicarle. No, give me license, A mí me dice, ok, o te identificas o te pones a caminar. Le digo, ¿y por qué yo me voy a poner a caminar? Yo puedo quedarme aquí, yo estoy en un lugar público. Un área pública. Tú no tienes. Entonces me dice, no, porque tú no quieres identificarte, una de dos, o te identificas o te vas. Le digo, no, yo me quedo. Yo me quedo y no me voy a identificar. Y no me voy de aquí. Y no me identifiqué. Pero se enojó, entonces le digo a la mujer, tú viste que la llevaron. Pero entonces ella, que es la que tiene el problema, vete, tranquila, que no sé qué. Entonces ella, uno. Ella es conflictiva, ella trabajaba conmigo en Amazon. Y ella a mí personalmente, ella esa tipa me dijo, ¿qué decía esto? Y yo, parcera, preocúpese mía.